muela en general, la tercera bajada que vamos a hacer, ¿vale? Venga, Luis le va a tirar a full, yo por el neumático que tengo no puedo tirarla a full. Está embarricada, ¿eh? Es un poco apestosa porque es un falso llano, ¿vale? Ya tiene puto cambio. Está dando problemas. Voy a intentar abusar del delantero. Hay un árbol. ¡Mierda! Me he equivocado. ¡Cojones! Perfecto. Ese mini drop. Tío, bien. Joder, puto cambio.
está dando problemas en el cambio, macho. Bueno, bajada del buque, cuarta bajada, otra bajadita también que tiene unos pasos muy técnicos. La primera vez que voy a bajar con la eléctrica y Luis pues que también, ¿vale? Entonces, cuando quieras, Luis. Ese paso técnico, tío,
Parece que me hace algo, tío, la bici. Para, Luis, ¿eh? Vale. Venga, dale. ¡Ay! ¡Buah! No, bueno. Bien. Bueno, ahora vamos a ir llegando a unas zonas muy jodidas. Sí. Pero nada, noto yo que la rueda no tiene agarre ninguno, tío. Noto que la rueda no tiene agarre ninguno. Mira. La rama, tío. Claro, no, qué bueno llevar gafas, tío. ¿Ahora que viene el árbol? Creo que sí. Bien. Ojito, ¿eh? Olí muy apurado detrás tuya, ¿eh? Sí, sí. Y yo lo pasaría también si no hubiera ido tan apurado, pegado. Me ha dado ahí el cárter. Me ha dado el cárter ahí la piedra, ¿sabes? Ahí, mira las piedras donde la tienes ahí. Coño. Yo he pegado unas libradas aquí en esta bajada, ¿sabes? Vale, mira. Ahí también hay paso, ¿eh? ¿Sí? Vale, entonces nada. Eso está mal. Tírale. Mira, por aquí encima ha subido. Ahí te acabó un árbol caído. ¿Eh?
guapa de todas. No. ¿No? Están las cuatro guapas, tío. Están las cuatro guapas. Bueno, chicos, cuatro bajadas. Valenciana, Red Bull Chili Pepe, La Muela del General, que es el nombre único, un nombre un poco raro, antiguo, ¿no? Sí. Y la del buque. Si queréis comentar cuál de las cuatro os gusta más, dejadlo aquí abajo. Y aquí abajo también os compartiremos el track de la ruta, para si os queréis animar, podéis venir aquí a hacerlo, ¿vale? Pues nada, esperamos que os haya gustado el vídeo. Yo he roto el cárter de la Lavapiés y Luis, bueno, lo malo de estas bajadas es eso, que las bicis pues se marcan. Pero espero que os haya gustado.